El expresidente Donald Trump pasó la noche en la famosa torre que lleva su nombre y que ahora está en tela de juicio. El caso de fraude es por inflar el valor de sus propiedades para obtener mejores condiciones de préstamos y seguros, según las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York. Los bancos recuperaron su dinero. Repito, nunca hubo un impago, nunca hubo un problema, todo fue perfecto. No hubo ningún delito. El delito es contra mí porque tenemos una fiscal de distrito corrupta. Y todo lo ordena el Departamento de Justicia, que coordinó esto en Washington porque en las encuestas estoy aventajando a Biden por 10 puntos y a los republicanos por 50 o 60 puntos. La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, quien lidera el caso, acusa a Donald Trump, a dos de sus tres hijos y a su organización de fraude. Ella busca 250 millones de dólares en retribución y que se les impida realizar negocios en la jurisdicción de Nueva York. Trump podría perder, entre otras cosas, el control sobre la torre Trump y la disolución de Trump Organization. Donald Trump, and the other Donald Trump y los demás acusados han cometido fraude persistente y repetido. La semana pasada lo demostramos en nuestra moción de juicio sumario. Hoy probaremos nuestras otras afirmaciones. Mi mensaje simple: no importa lo poderoso que seas, no importa cuánto dinero creas que puedas tener, nadie está por encima de la ley. El juez Arthur Engler, quien no autorizó cámaras durante la sesión de argumentos de apertura de este juicio, ya había determinado que Trump cometió repetidos actos de fraude. Trump criticó al juez a quien llamó injusto, desquiciado, cruel y a quien pidió que le retiraran su licencia. Grupos anti-Trump protestaron en las afueras del tribunal.